Yo, señor del valor, te ofrezco espíritu y fortaleza que posee el Gold Power. Y yo, señor del corazón, te cubro de la tierra, Jason, con la bondad y empatía que posee el poder. Y yo, señor de la sabiduría, pongo en tus manos el conocimiento y experiencia de mi pueblo de Triforia. Úsalos bien. ¡Sí! ¡Lo tengo! Ya posees el poder. Aprovecha mis tres esencias. Que ellas te protejan en el futuro. Gracias por confiármelos. Bueno, Jason, tus amigos requieren de tu ayuda. Sí, lo extrañaba tanto. ¡Vuelta a la acción! Oigan, Power Rangers, no son tan poderosos como creí. ¡Eso crees tú, Silo! ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿Están bien? Sí. No sabes qué gusto tenerte entre nosotros, Jason. Yo también. Muy contento. ¡Como en los viejos tiempos! ¿Tommy, estás bien? Sí, estoy bien, pero Silo nos embiste. Oye, ¿podrías distraerlo mientras preparo el cañón SEO? Muy bien, yo me ocuparé de él. ¡Cañón SEO, ya! Cargando la batería de poder del cañón SEO. ¿Listos? ¡Listos! ¡Muy bien, ahora! ¡Fuego! Muy bien, eso fue genial, amigos. ¡Sí! ¡Miren! ¡Ay, no me hagas reír! ¡Son algo patético! El cañón debió terminar con él. No lo entiendo, parece que no hay cómo vencerlo. ¡Exactamente, Rangers! ¡No podrán vencerlo! ¡Vuelta y vuelta y aquí va! ¡Todo terminó, Power Rangers! Es hora de llamar a las ligas mayores. ¡Queremos el Sword Power ya! ¿Qué sucedió? Billy, ¿qué pasó? ¿Llamamos a los Zords? Los Zords no hubieran servido, Tommy. Estuve observando la pelea para ver si Jason había absorbido los poderes dorados. ¿Y fue así? Sí, pero encontré algo más. Hice un análisis del monstruo Silo. ¿Y? Muestra que fue construido con un metal raro diferente a todo lo que hay en la Tierra. Virtualmente indestructible. Eso explica por qué no lo dañamos. Exacto. Y con su estatura actual, no creo que los Zords vayan a lograr alguna diferencia. Es más, si llegan a enfrentarse, es seguro que los destruirá.